tardes a todos y a todas. Os damos las gracias por acompañarnos en esta tarde tan calurosa, con el trabajo que ha costado salir de casa. Y vamos a empezar un acto que va a llevar a cabo la privatización de la sanidad. Antes de empezar, queríamos hacer una mención, un recordatorio a nuestros compañeros del pueblo saharaui, que coinciden en el día de hoy en la presentación de su novena gala de la magia, que se lleva a cabo aquí desde hace muchos años en Alcobendas, y nos han pedido la disculpa porque evidentemente no han podido asistir. Como decía, Izquierda Unida llevamos hace tiempo una campaña con el eslogan "Hay alternativas", y sabemos que las hay. Y las hemos llevado a cabo, las hemos presentado tanto en la Comunidad de Madrid como en el Congreso de los Diputados, tanto como en los municipios donde allí estamos representados. Desde hace años, la Comunidad de Madrid, liderada por la Esperanza Aguirre, perdonad por la, pero es que se la puede tratar así, ha ido privatizando la sanidad pública en toda nuestra región. Pero es ahora, y con la excusa de la crisis, Ignacio González coge el relevo y nos presenta unos presupuestos, un plan más llamado garantía de sostenibilidad del sistema sanitario público, que en definitiva lo que pretende es desmantelar y ultimar el plan privatizador de la sanidad pública, y que ahora mismo estamos en un proceso de adjudicación con empresas presentadas en concurso, que de todos es sabido quién está detrás de ellas. Podemos decir nombres y apellidos. Además, como venimos denunciando desde hace muchos años Izquierda Unida, y los madrileños y madrileñas, estamos sufriendo por partida doble los efectos de las políticas neoliberales del Partido Popular, ya que la Comunidad de Madrid ha realizado un drástico cambio en el modelo sanitario de nuestra región, y que últimamente ha culminado, junto con una campaña de todos los ciudadanos, con una recogida de 1 millón de firmas contra la privatización de la sanidad. Privatizando al 100% la gestión de 6 hospitales y varios centros de salud, entre ellos, como vosotros sabéis, muy cercano a nosotros, el Infanta Sofía. Y como no dicen nada, no sabemos todavía los centros de salud que van a privatizar en nuestra región. El Partido Popular justifica el plan como una medida de ahorro ante la crisis. Esto es totalmente falso. La realidad del plan es convertir la sanidad pública en un suculento negocio, sin riesgo alguno para los inversores privados. Esto supone un desvío de dinero procedente de nuestros impuestos para lucrar, como hemos dicho anteriormente, a ciertas empresas privadas. Dicen también que el sistema sanitario es insostenible, y les volvemos a decir, también es falso. Izquierda Unida ha presentado diferentes alternativas, como he dicho al principio, y también lo han hecho muchos colectivos, como la Plataforma por la Sanidad Pública de la Zona Norte, en la cual Izquierda Unida, como no podía ser de otra manera, pertenecemos a ella. Nuestro sistema público de salud ha sido construido con el esfuerzo de todos los ciudadanos y ciudadanas, que de una forma solidaria aportamos con nuestros impuestos para que la sanidad sea universal, de calidad y, sobre todo, de una gestión pública. Lo que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid está ejecutando es nada más y nada menos que privatizar un derecho que viene consagrado en nuestro ordenamiento jurídico y, por supuesto, en nuestra Constitución española. Pero ya sabemos cuando quieren cómo la cambian cuando a ellos les conviene. Desde Izquierda Unida a los Verdes de Alcobendas venimos denunciando en nuestro ayuntamiento dicha privatización, presentando mociones, preguntas, ruegos al Partido Popular, y las han votado todas, todas en contra.
y las preguntas ni las han contestado. Porque el Partido Popular, como todos sabéis, está por la privada. También hemos denunciado en infinidad de veces el desmantelamiento del Centro de Especialidades Blas de Otero, que de todos es conocido, en el cual la mayoría de asistentes son nuestros mayores, nuestras personas mayores. Le preguntamos no hace un mes al Partido Popular que qué iba a hacer con esto, si lo iba a tener en cuenta. Y la contestación fue bastante vergonzosa, perdonadme por la expresión, porque dijeron que bueno, que está muy bien comunicado para nuestros mayores el hospital, que tienen el metro y que hay autobuses, cuando sabemos que para hacer una simple reclamación nos tenemos que trasladar a la Infanta Sofía. Pues esas son las contestaciones y la preocupación que tiene el Partido Popular, en este caso de Alcobendas, por nuestros mayores y por nuestros vecinos en general. El Hospital Infanta Sofía, como todos sabéis, que da servicio a toda la zona norte, fue construido por una cesión en una parcela pública. Ya lo explicará también nuestro compañero de Sánchez. ¿Cómo ha hecho? Si es que el Partido Popular, desde que ha entrado a gobernar aquí, en esta zona, en todo en general, pero lo que conocemos aquí, lo que se ha dedicado es a ceder parcelas públicas nuestras, de nuestro municipio, para sus amigos, como han hecho con el Infanta Sofía, y como están haciendo con los colegios concertados. Eso es lo que está preocupado el Partido Popular, solamente en dar el negocio a sus amigos, y hay que decirlo, porque ellos lo saben, y nosotros también sabemos quién está detrás de todas esas cosas. Son sus amigos, y si les sienta mal, pues allá ellos. Bueno, yo no me quiero extender, os he hecho un poquito mal, luego si queréis preguntar alguna cosa, pues estamos a vuestra disposición. Paso la palabra a Javier, que es portavoz de Izquierda Unida de San Sebastián. Gracias.